Pues hay que mirar muchas cosas, la verdad. Tienes que ver, por ejemplo, que no haya discriminación en el acceso a la formación entre hombres y mujeres, entre distintas categorías o entre distintos centros de trabajo. Si ha habido cambios que se han producido en la empresa, la formación debe dar respuesta a esos cambios para ayudar a los trabajadores y a las trabajadoras a adaptarse. La formación tiene que desarrollar profesionalmente y personalmente a los trabajadores. Hay muchas cosas con mirar, pero recuerda que en la asesoría de formación en tu empresa de Comisiones Obreras podemos ayudarte.